Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este martes 31 de mayo. A continuación, las noticias más importantes de El Salvador. De las 808 denuncias de capturas durante los primeros dos meses del régimen de excepción que ha registrado Cristosal hasta la fecha, el 65% son por desapariciones forzadas. Así lo aseguró Rina Monti, directora de investigación en derechos humanos de la organización. Según información brindada por la Organización Defensora de Derechos Humanos, la mayoría de personas de las que se desconoce su paradero son hombres jóvenes que viven en zonas empobrecidas y con alta presencia de pandillas. La falta de información del paradero de un capturado se clasifica como un delito, específicamente como desaparición forzada, pues esta fue realizada por agentes de la Policía Nacional Civil PNC o miembros de las Fuerzas Armadas de El Salvador FAES. El 73.9% de los salvadoreños mayores de 18 años aprueba el régimen de excepción implementado en el país desde el 27 de marzo, según la encuesta más reciente realizada por LPG Datos. En el estudio fueron entrevistadas más de 1.400 personas mediante visita domiciliaria de todo El Salvador entre el 18 y el 25 de mayo del año en curso, lo que permite hacer inferencias con un margen de error del 2.6% y un nivel de confianza del 95%. De acuerdo a la pregunta general, la mayoría de los encuestados dicen sentirse más seguros porque las autoridades están capturando delincuentes, pero existe un 16.6% que lo desaprueba porque consideran que da paso a capturas injustas. Por otra parte, un 11.5% no respondió. La encuesta también demostró que un 77.2% de los encuestados desconocen de manera total los derechos suspendidos durante el régimen de excepción. La Mesa de Protección a Periodistas, conformada por la APES, FESPAD, UCA, ARPAS y colectiva MPCTI, denunció que los medios de comunicación nunca antes como hoy se han visto sometidos a fuertes presiones desde Casa Presidencial. También señalaron que controlan a medios tradicionales y digitales para desinformar y atacar a todos los que consideran sus adversarios. César Faguaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, dijo que el periodismo es lo único que no puede controlar el actual gobierno, aunque sí quiere hacerlo, y habló de las investigaciones que han demostrado casos de corrupción durante estos 3 años. El presidente de la APES también señaló al gobierno de censurar medios independientes en su afán de callar voces críticas de la administración pública. Además, la mesa detalló que el año 2021 fue el que más agresiones registró hacia periodistas, con un total de 220, casi el doble de los 125 que ocurrieron en 2019. Un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la UCA detalló que la Dirección General de Centros Penales ha obstaculizado el trabajo de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en cuanto a garantizar los derechos humanos de los capturados al no permitir el ingreso de delegados de la institución a las cárceles. El informe también detalló que entre las más de 35.000 capturas durante el régimen de excepción, se han tenido más de 700 denuncias de detenciones arbitrarias. Sin embargo, la investigación también señaló que la Procuraduría no recibe a los familiares de las personas detenidas a menos que los privados de libertad hayan cumplido los 15 días de detención. Gracias por informarse con nosotros, los esperamos en la próxima edición.